pero durante muchísimos años me ha gustado aplicar lo que algunos conocéis como ayuno intermitente. En realidad, el ayuno intermitente en personas en sedentaria es una forma muy eficaz de... es como una supercompensación. O sea, nuestro cuerpo está preparado para ponerlo en dificultades. Y contra más dificultad lo ponga, más fuerte se hace. Siempre decimos, cuando nos pasa algo, oye, parece una cucaracha, estás inmunizado. A las cucarachas no les pasa nada, ¿vale? Están en la basura, están en los virus, pero no mueren, están inmunizadas. Cuando vamos a la playa a tomar el sol, nos quemamos, nuestro cuerpo se protege, se adapta. Nunca acaba quemándote. Pues, se me ha ido, Carlos, lo que me has dicho de la adaptación. Te he preguntado por cada cuántas horas haces tú las cargas de hidratos después del entreno. Ajá. ¿Cuántas horas estarías sin? Exactamente. Entonces, sí, pero me refiero al ayuno intermitente. Es que me colaboro en el ayuno intermitente. Entonces, siempre me ha gustado hacer el ayuno intermitente. Porque cuando... Siempre recomiendo empezar tu día con aeróbicos, ¿vale? Hay muchas formas de aeróbico. Para esta dieta se adapta mucho el aeróbico Tabata, tanto en volumen como en definición. Porque antiguamente con el aeróbico lineal lo que queríamos es una pérdida de grasa continua, y con los aeróbicos Tabata es el nombre del japonés que inventó este tipo de aeróbico, ¿eh? No un tipo, pues lo que conseguimos es jugar con el entorno hormonal, igual que la dieta híbrida, crear un pico de hormonas de crecimiento. El cuerpo cree que está en una situación de estrés, de mucho estrés durante 5 minutos, y automáticamente se supercompensa, se defiende aumentando sus hormonas anabólicas, ¿vale? Y como no es un aeróbico muy, muy, muy largo, no tiene efecto catabólico muscular. Por lo tanto, la cena la quito de carbohidratos. ¿Qué pasa a partir del post-entreno? Que me gusta como mínimo comer que haya 3 comidas de carbohidratos. 3 comidas. Date cuenta que lo que buscamos es una supercompensación. O sea, la cantidad de carbohidratos que normalmente te pondría gordo en una dieta lineal, lo meterías todo a partir del post-entreno. ¿Por qué? Porque... date cuenta que por la mañana has estado en un modo, digamos, catabólico, con la vía MPK elevada, y tu sensibilidad a la insulina es máxima. Entonces, aunque metas ese exceso de carbohidratos post-entreno, que normalmente te pondría gordo, pasa igual que en el estado post-competición. Sería una supercompensación, ¿vale? O sea, digamos que nada sobraría fuera, todo iría dentro del músculo. Para las personas que entrenan entonces por la tarde noche a 8 o 9, correcto. No, a ver, esta es la gran pregunta y esperaba que me la hiciese, ¿vale? Hay maneras de hacerlo. O sea, la dieta híbrida, yo cuando la he puesto en funcionamiento y con otros atletas, normalmente han sido profesionales los que han seguido la dieta. Prácticamente su profesión es el entreno y pueden adaptar el entreno para llevar la dieta bien. 3 comidas por la mañana de proteínas y grasas y 3 comidas de... ¿Qué pasa cuando se entrena un poco más tarde? Que no hay ningún problema en la cena hacerla con carbohidratos, ¿vale? No pasa nada, se podría hacer. Al final, prácticamente, matemáticamente es lo mismo. ¿Qué pasa cuando nos acercamos a entrenar un poco más tarde? Claro, que quizás solo te caiga el batido post-entreno, ¿vale? Muy alto en carbohidratos, con una cantidad mínima de 100 a 150 gramos de carbohidratos. Sería una bebida para beberla lentamente y ensalivarla, ¿eh? Y la cena muy rica en carbohidratos. Sé de un atleta que ha estado este año en 2-12 en los 5 primeros puestos del Mister Olympia, en el que entrena muy, 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 muy tarde y solo hacía una comida muy, muy, muy alta de hidratos solo antes de dormir. Y lo prefería, porque esto le ayudaba a dormir. ¿Y qué, ¿vale?, tipo de hidratos mete ahí? ¿Debajo o arriba? Bueno, eso ya también dependiendo del biotipo de la persona, Rafa. Pero después del entrenamiento buscamos, igual que en el estado precompetición, una supercompensación. Y para tener una supercompensación debemos de meter hidratos de carbono con alto índice glucémico que nos creen un gran pico de insulina, ¿no? Y haya una buena absorción por parte de las células musculares, ¿no? ¿Qué pasa? Claro, que dependiendo del biotipo de la persona, ¿vale? Incluso habiendo estado sin hidratos por la mañana, la sensibilidad no es igual en todos los biotipos. Por lo tanto, dependiendo de la persona, pues aconsejaría un carbohidrato u otro. Como norma general, me gusta utilizar después del entreno, siempre, para cualquier etapa, me gusta utilizar el tubérculo en el post-entreno, fuera del batido, la primera comida sólida, la patata o el boniato. ¿O el potasio? ¿Eh? ¿O el potasio?
Sí, bueno, por varias cosas. Primero, porque el tubérculo es el tipo de carbohidrato, el tipo de alimento más alto en amilopectina. Sabéis que los carbohidratos, todos los carbohidratos, las legumbres, el arroz, todo, un plátano, todo, tiene una composición de amilosa y amilopectina. ¿Mm? Cuando tomamos amilopectina después de entrenar, estamos tomando amilopectina pura, lo que se conoce como Vitargo, ¿no? La marca patentada, ¿no? Amilopectina pura. Las legumbres tienen mayor cantidad de amilosa que de amilopectina. ¿Mm? Las tortas de arroz, el arroz redondo, tienen mucha más cantidad de amilopectina que amilosa. ¿Mm? Lo podéis comer cuando coméis mucho arroz blanco, pues os da sueño, sudáis, os sube la calor, es porque la insulina, ¿vale?, se aumenta. ¿Mm? El arroz parboilet, el vaporizado, el que yo llevo aconsejando hace años, es un arroz que tiene un proceso de vaporización que se somete a un poco de calor y le han quitado la amilopectina. Por lo tanto, cuando lo cueces, por eso no espesa, no suelta esa babilla, que es la amilopectina. Por lo tanto, para dieta de definición siempre es el mejor arroz, porque mantiene la insulina más estable. ¿Mm? El arroz parboilet mantiene la insulina más estable, digamos, o en forma más sencilla para que todos los entendamos, engorda menos que el arroz integral. A no ser que tomemos arroz parboilet integral, que ya lo hay. Es que hace años no lo había, ¿vale? Ya lo está viendo. ¿Mm? Entonces, el primer consejo es ese. ¿Qué diferencia hay de la amilopectina a la amilosa? Que la amilosa es un carbohidrato muy estable, y la amilopectina, como bien sabéis, es un carbohidrato que rápidamente nuestro cuerpo lo escoge para formar glucógeno muy rápido. ¿Mm? No os equivoquéis con que es un carbohidrato muy rápido. La gente dice, es que la amilopectina es el carbohidrato más rápido. No, más rápido es la dextrosa. Y a ti no te están engañando. A ti te dicen que el fabricante de la amilopectina, de la marca patentada, te dice que es el carbohidrato más rápido en formar glucógeno. Pero no más rápido. Si quieres un pico de insulina alto, 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 dextrosa y maltodextrina. El índice glucémico de la dextrosa es mayor que el de la... Es mucho mayor, pero no es más rápido creando glucógeno muscular. Por la osmolaridad. Por la osmolaridad, efectivamente. Por su estructura como sacáridos. Efectivamente, por todo, por la osmolaridad, por la estructura. Entonces, por eso es recomendable, ¿vale? Crear un pico de insulina bastante alto en el post-entreno no creo que le afecte a ningún biotipo. La siguiente comida sí es la que puede afectar. Y dependiendo del biotipo, seguiría con arroz parboilet, arroz redondo o yazmín, son muy similares en índice glucémico, o pasta, o avena, ¿m? Dependiendo del biotipo, ¿eh? Para que todos nos entendamos, ¿eh? El que es más grueso, el que es gordo de nacimiento, el que es musculoso o el que es muy, muy delgado. Yo que soy un ectomorfo, ¿vale? Tengo poca grasa pues, genéticamente, pues podría meter patata, boniato, arroz yazmín, arroz redondo, hasta la cena. ¿Vale? Pero otro biotipo no, un endomorfo, un mesomorfo no. ¿Mm? Segundo, cosa importante que ha comentado Rafa sobre el potasio, claro. Efectivamente, uno de los minerales más importantes y más cantidad que tienen los músculos es el potasio. El potasio. ¿Mm? Aquí se le da poca atención al potasio, pero si alguna vez os da por estudiar vuestra dieta y sacar el potasio y sodio de todos los alimentos al milímetro, el pollo, incluso el agua, todo, vais a ver que no tenéis el equilibrio correcto. Igual que pasa con el equilibrio de los ácidos grasos esenciales, el 4-1 entre omega 6 y omega 3. ¿Eh? Por eso en Estados Unidos se hace mucho hincapié en el potasio, ¿vale? Las bebidas tienen que llevar siempre minerales, sobre todo alta en potasio, ¿eh? Entonces, el tubérculo también es un alimento muy rico en potasio. ¿Y qué hay que darle al cuerpo? Bueno, Raúl, ¿qué es lo mejor para comer después de entrenar? Pues lo que tu cuerpo requiera. ¿Qué requiere? ¿Qué modalidad? ¿Qué tú quieres? ¿Un culturista? ¿Un atleta de hipertrofia? Pues si eres un atleta de hipertrofia, ha tenido contracciones, hay roturas musculares. Por lo tanto, proteínas y aminoácidos. ¿Qué tipo de entreno has llevado? Si has llevado un entreno de series gigantes, con descansos muy cortos, donde la ATP no le ha dado tiempo suficiente para ser recargada al máximo, pues tu cuerpo, basado en otro metabolismo energético, va a requerir más ácido láctico viniendo del glucógeno muscular. Te hace falta una cantidad más alta. Que eres un atleta de fuerza en el que entre serie y serie tardas de 2 a 3 minutos. El glucógeno requerido es muy poco. En una hora de entreno, hora y media, lo que se te van a ir son 40 o 50 gramos de carbohidratos.
Que esto es otra de las dudas que cuando uno de los, el maestro Milo Sarce venía con la serie gigante, batidos de 100 y 200 gramos de carbohidratos. Es que las series gigantes las requieren. No por el gasto calórico, sino porque los descansos entre series son mínimos, la ATP no puede ser restaurada y consume mucho glucógeno muscular interno. Pero cuando los descansos son largos, de 2 a 3 minutos, la ATP tiene suficientemente tiempo para recargarse y requiere muy poco glucógeno muscular. ¿Cuándo empezáis a correr glucógeno muscular? Muy fácil. Empezáis una serie y os cuesta. Pero llega un momento en el que notáis un quemazón. Eso quema. ¿Qué quema? El ácido ácido. El ácido láctico. Y el ácido láctico es un metabolismo natural del cuerpo, pero que proviene que una vez que la ATP, que dependiendo de la persona no dura más de 60 segundos, como máximo, pues ya se ha difundido, ¿vale? No la hemos comido toda. Entonces el cuerpo requiere... requiere del glucógeno interno, transformándolo en ácido láctico para seguir dándonos energía. Que ese es el problema, que el ácido es ácido y quema. En mi caso sí que he notado que al reducir la proteína yo sufro muchos problemas digestivos y me ha beneficiado mucho. Entonces, en la dieta híbrida, entiendo que después del post-entreno, al meter más hidratos de carbono, sería interesante bajar bastante. Claro. Pero entonces, a nivel digestivo, quizás una dieta también que a largo plazo... Mira, la dieta híbrida, eso es una pregunta muy, muy interesante y muy importante detallarla. Y efectivamente, la dieta híbrida, la que has dicho eso, me ha venido a la cabeza una palabra que todo el mundo conocemos y nos gusta muchísimo. Se llama salud. Y el exceso de proteína no es bueno. El exceso de nada es bueno. Pero como somos deportistas de hipertrofia, tenemos que comer más proteína que una persona sedentaria. Eso no quiere decir que sea malo, pero sí debemos de dar descansos y cuidar al cuerpo. En esta forma, lo que hacemos es bajar la proteína y dejar un descanso a los receptores y, sobre todo, a tus órganos. Ya sabéis que un exceso de proteína pues, crea muchísimos desechos en sangre, en el cuerpo, se almacena el ácido úrico, la urea, ¿vale? En este momento, a partir del post-entreno, la cantidad de proteína, en mi caso, yo como justamente la mitad de lo que como por la mañana. También dependiendo del estado que estoy. Ahora mismo estoy totalmente en estado de descanso y ahora yo suelo comer 40 gramos de proteína neta por comida, que eso prácticamente son 5 onzas de pollo cocinado. Bueno, al castellano en gramos, no estamos en usar unos 150 gramos de pollo por comida, pero es que a partir del post-entreno lo que voy metiendo son 75 o 60 gramos por comida. Y es suficiente, sí. Os lo aseguro, Os puedo decir muchísimos atletas que si matizáis un poco o veis mucho, como grandes atletas, ¿no? Grandes maestros, ¿no? Como consagrados, como Dorian Yates, ¿no? Fíjate a lo que llegó en su reinado y era de los atletas que no consumían más de 300 gramos de proteína, ¿no? Incluso otros grandes maestros que he tenido la oportunidad de competir con ellos y conversar con ellos, John Meadows, en el que tampoco llega a los 280, 270 gramos de proteína. Eso es quizás menos de la mitad de lo que algunos podéis consumir, ¿Ardía o por toma? No, ardía, completo. Completo, son muy pocos, 200, pero yo cuando pasé a profesionales y empecé a trabajar con preparadores profesionales, pues me sorprendió de comerme yo en España, pues 300 gramos de pollo, que era lo normal, a comerme pues 150 gramos. Pero es que ya empiezas a preguntar, te empiezas a rodear de profesionales reconocidos, ya sabéis, con todos los atletas renombre que está compitiendo durante años, con algunos pues al final de los años pues tienes una relación y vas preguntando y efectivamente te dan cuenta de que están ahí, están bien, están sanos porque no abusan de nada. Comen muy poca proteína, los batidos de proteína de suero no llegan a los 25 o 30 gramos, o si toman más se lo dividen. Raúl, entonces, ¿la dieta híbrida, la primera comida del día tampoco tiene carbos? Nada. A ver, tiene la cantidad de carbos. Mira esto qué interesante suena. La primera comida del día tiene la cantidad de carbos que tu cuerpo requiere y necesita. Date cuenta que si partimos de que en reposo, durante la noche has estado durmiendo y tu hígado ha estado abasteciendo a los únicos órganos dependientes de la glucosa. Cerebro, médula espinal, eritrocitos de los ojos, glóbulos blancos, testículos, ovarios... Eso por la noche en reposo consume de 1,6 a 1,8 miligramos por kilo por minuto. Si haces la cuenta, ¿vale? Te va a salir a 10 gramos de glucosa por hora. Pero es que en estado normal
en estado de estando despierto, un poco más, de 2,5 a como estoy yo, a 3 o 4 miligramos por kilo por minuto, de 15 a 25 gramos, ¿vale? Por hora es lo que necesito. Aparte, fíjate una curiosidad, o sea, en las dietas no debes de pasarte de esa cantidad. De esa forma, mantiene siempre la insulina baja, estable, tu función fisiológica del cuerpo natural, que es la que tiene que estar alta, tu hormona de crecimiento, tu glucagón, tus hormonas supercompensadoras, tu adrenalina, estás activo, ¿vale? El sistema neuronal está en alerta. En cambio, si metes una comida muy, muy rica en carbohidratos, ¿qué pasa? Que te duermes, que vienes abajo. Y como hagas una comida muy, muy, muy alta en carbohidratos antes del entreno y no tomes un buen preentreno con un estimulante, un café, no entrenas. Se te quitan las ganas. Porque fisiológicamente tu cuerpo tiene lo que quiere, ¿vale? Tu cuerpo es una máquina eficiente energética y lo que quiere es no gastar calorías. Eso es lo que quiere. Y fíjate si es inteligente. Comes una comida grande y te da sueño. ¿Te da sueño quién? Tu cuerpo. Porque quieres que esa comida te engorde. Porque tu cuerpo quiere tener grasa. No quiere no tener grasa. ¿Eh? Entonces tenemos que jugar con lo que el cuerpo, con lo que el cuerpo busca y quiere. Yo he tenido ese problema durante muchos años. Bueno, todo atleta. Porque si hablamos de esta dieta, en una persona sedentaria que no es sensible a la insulina, si come carbohidratos, ¿qué le pasa? Pero en general habrá gente que a mí no me da sueño. Pues yo no tengo depresión, a mí no se me quita las ganas de entrenar. Porque, bueno, entrenar no, porque estamos hablando de una persona sedentaria que no entrena. Pues en ese caso no es sensible a la insulina y prácticamente no nota nada. Pero el atleta de hipertrofia que va al gimnasio o realiza un deporte y su cuerpo es sensible a la insulina, o sea, sus músculos están siempre a expensas de que haya glucosa, cualquier comida, 150, 200 gramos de carbohidratos, automáticamente, o sea, te va a dejar listo. Entonces, ¿y 100 gramos de quinoa que me tomo esta mañana es un gran error, ¿no? A ver, 100 gramos de quinoa, aparte de ser un carbohidrato o un índice glucémico bajo, me está hablando de 100 gramos de quinoa ya hecho. Claro. Pesado antes del vino. Efectivamente, en seco. Entonces, claro, está hablando de 50-60 gramos de carbohidrato. Siendo un carbohidrato de índice glucémico bajo, pero eso crea un pico de insulina. Si te estudias un poco en el proceso de una comida, que todos los atletas lo deberían hacer, o sea, comer una comida y pararse un poco y mirarse por dentro, a ver cómo se siente.